Tenemos invitada en piso, le vamos a dar la bienvenida a María Paz Rigotti, ella es la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. María Paz, bienvenida informadísimas de manera presencial. ¡Ay, qué lindo! Es otra charla de manera presencial. Claro. ¿Cómo estás, María Paz? Sí, es otra charla. Sí. Muy contenta de poder estar hoy aquí con ustedes. Bien. Bueno, María Paz, lo hemos hablado mucho, pero no nos vamos a cansar de seguir hablándolo para prevenir por sobre todas las cosas. Sí, y porque forma parte de nuestras crónicas policiales. Exacto. Lamentablemente. No cesa el cuento del tío, las estafas virtuales, las estafas telefónicas. Contanos un poco, María Paz. Sí, lo bien que hacemos, digo, en reiterarlo, porque realmente uno ve y toma conocimiento a diario que estos hechos se van repitiendo. Entonces, y van variando también. Nosotros desde la oficina lo que tratamos de hacer es un gran trabajo preventivo, difundiendo los distintos tipos de estafas que nosotros logramos tener conocimiento por el lugar que ocupamos, porque la gente obviamente se acerca a consultar, a pedir asesoramiento, información, y tratando también de llegar a los medios y de difundir de manera escrita, en programas radiales, bueno, cuando ustedes también tienen la generosidad de invitarnos a hablar de estos temas. Tratamos de hacer esto de manera preventiva, ¿no? Y colocar el tema en agenda para que justamente la gente lo hable en su casa, con sus nietos, con sus hijos, entre vecinos, que sea un tema de conversación, porque de esa manera están alertas. Seguro. Y de esa manera se previene que luego sean víctimas de este tipo de estafas que realmente son realizadas por delincuentes en una nueva versión que se llaman ciberdelincuentes, que tienen un conocimiento técnico muy amplio y bueno, juegan. Son muy hábiles. Son muy hábiles porque hacen lo que se denomina una ingeniería social. A ver, vamos porque tenemos poco tiempo, María Paz. No. Sí, esas cosas puntuales que uno, a ver, por lo menos tiene que dudar. Exacto, sí. A ver, nada es tan urgente como para no poder retomar la conversación en otro momento. ¿Sí? Bien. Entonces, donde una persona recibe un llamado, ve un mail donde le piden urgente renovar sus credenciales o activar la cuenta porque necesita actualizar datos, nada de eso es tan urgente como para no poder retomarlo en otro momento. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Cortar la llamada. Exacto, y después cortar la llamada, sí. no responder el mail, ¿sí? Y poder hablarlo con un conocido, con un familiar, con alguien de algún organismo público, como podemos ser nosotros, donde lo vamos a asesorar y le vamos a pedir más información para poder averiguar. Cuando reciben una llamada por un premio, un concurso que ganó, ahí tenemos que un poquito recurrir a esos refranes, ¿no? Decir, cuando la limosna es grande, ¿sí? Y ahí dudar, sí, ¿no? Porque realmente eso no existe, ¿sí? No existen las promociones tan interesantes, ni los precios tan bajos. Entonces, ahí también frenar, quitar el pie del acelerador y pensar, ¿no? Tomarse unos minutos para pensar, analizar también de dónde proviene ese mail, por ejemplo, si es un mail institucional, leerlo bien. ¿Sí? Tener esos momentos de usar el sentido común, digamos, y poder hacer un análisis de esa situación. También cuando somos supuestamente contactados por alguna empresa que nos provee algún servicio. Nosotros tuvimos casos de gente que nos llamaba porque le decían que le había llamado el plan de ahorro donde ellos tenían un plan. Entonces, que le iban a hacer una bonificación muy interesante, muy buena, que les pasara el CBU. Por suerte la gente, en este caso que comento, se tomó un segundo, pensó, cortó la comunicación, dijo, bueno, yo después me comunico, y no les dio el CBU, no les pasaron el CBU. Pero una vez que uno brinda esa información, que es información confidencial, que tienen que ver con sus datos personales, privados, ¿sí? Como es una contraseña, como es una mi cuenta bancaria, ¿sí? Ahí ya abrimos una puerta, ¿sí? Le estamos dando una llave a ese delincuente para que o haga una compra online o pida un préstamo bancario o un préstamo a una entidad financiera.
estamos, digamos, facilitándole el camino. Claro, lógicamente, todo lo que ha sido virtual creció un montón y por ahí en detrimento han sido las llamadas telefónicas, ¿no? Que muchas de ellas son como dirigidas a personas mayores. Ahí es más difícil, ¿no?, de establecer esa vinculación. Es difícil porque además las personas mayores también se han volcado de una manera muy bueno, abrupta a lo que es la internet. Y porque digamos, no te quedó otra también. Claro, no quedó otra para hacer trámites. Exacto. Pero, digamos, es esa forma abrupta de haberse volcado a este medio. Hace que no tenga la expertise, digamos, el conocimiento adecuado para tomar determinados recaudos. Sí. Como puede ser los datos personales que uno ofrece en las redes sociales a cualquier persona. ¿Sí? Entonces, una medida de seguridad importante que podemos tomar como consumidores, digamos, y para no ser víctima de este tipo de delitos, es tener cuidado con las misma información que nosotros brindamos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Nosotros podemos poner, seleccionar a quién queremos dirigir esa información o quién puede ver esa información, como nuestro correo, nuestro teléfono celular, nuestro domicilio, las fotos de nuestra familia. Nosotros podemos hacer esa selección, digamos. Entonces, eso es un dato interesante a llevar adelante y es una manera de estar prevenidos también y de tener recaudos para lo que es el medio de internet. Ahora, María Paz, se vienen las vacaciones también y bueno, uno sube desde el lugar y como vos bien decís, estás dando como el pie para que se den cuenta que en la casa no hay nadie. Exactamente, sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que es internet realmente es un campo fértil los delitos. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no lo hemos internalizado de esa manera. Se ha generado una confianza y una utilización del medio sin tener quizás los recaudos que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Que tenemos que internalizar, que hay ciertas actitudes que tenemos que cambiar, que tenemos que ser más previsores, más cautos. Y sí, una sencilla, digamos, acción que podemos realizar es cuando estamos fuera de nuestra casa no estar mostrando las fotos de dónde estamos, digamos. Claro. Si nosotros queremos darle la noticia a nuestro familiar cercano, se la mandamos por otro medio, pero no a todo el público. Uh-huh. O seleccionar bien a quién queremos dirigir esa información. Claro, hay otro tipo de delito, lamentablemente muy frecuente, y que nos llega a través de los mensajes aquí informadísimas, que tiene que ver con el robo de cable, ¿no? De los teléfonos. Ah, tremendo. Y a partir de allí, alguien que queda sin un servicio. Sí. Que se cansan de reclamar precisamente a quien, bueno, debe proveerles o restablecerles el servicio y no logran ningún tipo de comunicación. ¿Han tenido demandas sobre esto? Sí, sí, hemos tenido reclamos, están actualmente en trámite. Han sido recientes porque han sido en determinadas zonas, por lo general se presentan los vecinos, ¿sí? Que ven que se ven afectados, si tienen líneas fijas, por ejemplo. Sí, claro, que lo tienen para tener internet. Y ahí, bueno, desde las dependencias, ¿qué es lo que se hace? ¿Se habla con la empresa para ver cuándo van a reponer el servicio? Sí, primero, bueno, le asesoramos al consumidor que se acerca con este problema. Se le, bueno, indica cómo realizar la denuncia y se cita a la empresa a fin de establecer alguna solución para quienes están con esta circunstancia de no tener servicio. Algunas soluciones son momentáneas, hasta tanto puedan reponer el cableado y, bueno, quizás le proveen internet a algún celular. Sí, claro. Nosotros, bueno, todos los mensajes que llegan, le sugerimos que te vayan a ver a vos a la UMIC. Sí, sí, sí. Sí, lo sé, les agradecemos un montón, porque realmente de esa manera hay gente que no sabe que estamos. Claro. Claro. Hay gente que se acerca por primera vez a la oficina y bueno, y mucho tiene que ver también con el trabajo que hacen ustedes de poder recomendarlos y derivarlos y hacer el contacto ese para que la gente pueda recurrir a una oficina municipal donde se lo asiste, se lo asesora. Porque si no, la empresa hace oídos sordos.
En realidad, eso no debiera ser así. Claro, pero no debería. Porque la misma Ley de Defensa Consumidor establece que en el caso de los servicios domiciliarios tiene que haber un reclamo previo ante la empresa, ¿sí? Claro. Proveedora de servicios. Claro. Que nosotros también, cuando se acercan, le decimos, usted tiene que reclamar primero ante la empresa proveedora. Y ahí claro. gestionarse un número de reclamo, como para que ya la empresa esté sabiendo de que hay una situación que a usted lo está afectando, ¿sí? Pueden ser miles, falta de servicio, falta de factura, error en la facturación, una bonificación que no se aplica, miles de cuestiones que pueden darse, ¿no? En este sí, sentido. O que te facturen y no tenés el servicio debido también, al robo, claro, claro. ¿No? Que es lo claro. que ha sucedido en sí, muchos casos. Exactamente, sí. Bueno, la verdad, María Paz, vamos a recordar dónde está la UMIC, para que la gente, bueno, pueda ir o llamar o un mail. Sí, cómo no. La dirección es Chacabuco 383, es en planta baja, uh-huh. y tenemos un teléfono 0800-333-0477 uh-huh. y el mail que es consumidor@yahoo.com.com y consumidor@tandil.gov.ar. Muy bien. María Paz, muchísimas gracias como siempre. Y bueno, muchos que te hemos mandado así han visto resuelta su situación, así que te lo agradecemos y mucho. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguiremos siempre al pie del cañón cuando ustedes nos necesitan. Ahí por está. Supuesto, gracias. Gracias. María Paz Rigotti es la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y pasó hoy por Informalísimas.